Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones. Estamos en SteamWorld Build, un juego que me pilló bastante de improviso. Yo no es que haya sido muy fan de la saga SteamWorld, ¿vale? No puedo decir que sea un absoluto fan, pero sí que me los he jugado, diría que todos, ¿no? El SteamWorld Dig 1, el SteamWorld Dig 2, el SteamWorld Quest. Y este SteamWorld Build lo presentaron hace muy poquito en una, bueno, una conferencia que hicieron los del juego. Y honestamente, siendo totalmente sincero con vosotros, no sé de qué va. Sé que tienes que construir una civilización, si no me equivoco, y es un gestor de ciudades. Pero bueno, veremos un poquito más, veremos un poquito más en profundidad el juego. Creo que empezaremos a hacer vídeos de una hora, tal como os comenté en el vídeo de Hi-Fi Rush, que por cierto, dije que era un indie y no es un indie, perdón. vamos a ver qué tal, ¿vale? Puede que haga algún mix, vídeos de 45 minutos, quizá algunos de 30, otros de una hora, ¿vale? En el de Hi-Fi Rush, la verdad que quedó perfecto una hora, porque fue matar un boss, o sea, el primer boss, acabar, digamos, el primer capítulo, una hora exacta, fue maravilloso. Pero hay otros juegos en los que ves todo con media hora, ¿sabes? Bueno, la demo está en inglés, desgraciadamente. Hablan de las estrellas. ¿Cómo llegaron allá arriba, no? Siguiendo mi plan, pequeño amigo. ¿Qué estás planeando? Estoy aquí para mantenernos a salvo, ¿no? Es todo el propósito de mi existencia. Qué suerte que abuelo te encontró. ¿Cómo nos ayudarás, entonces? ¿Se puede saltar? ¿Queréis que lo salte? No, ¿no? Buried deep, deep below the earth. But as you see, I quite lack the ability to dig it up. Pa and I are really good at digging up things. Yes, your bots are excellent for manual labor. But do not think it will be an easy journey, my eager friend. We have to go further down than you would ever think possible. Pues estos juegazos, los SteamWorld Dig y el SteamWorld Quest, ¿eh? Si no los conocéis, buscadlos. Es de la misma saga que esto, ¿eh? SteamWorld, Dig, Dig 2 y Quest. Y si los tenéis pendientes, dadle caña. Los disfruté bastante, sobre todo el Dig 2. Es un Metroidvania. Y el Quest es como el Final Fantasy. Heroes give people hope, yeah? You've always given me that, kiddo. Must mean you've always been one. ¡Qué linda! Look, Pa, I see it. I see it, the mine shaft. All right, folks, time to get to work. Time to get to work. ¿Vale, aquí empieza? SteamWorld Build. Es admirar, ¿vale? Que intenten una IP nueva. Bueno, IP, quiero decir, que intenten un género nuevo, ¿no? Porque han cubierto el Metroidvania, han cubierto el RPG por turnos, han ahora gestor de ciudades. Que será lo siguiente, ¿no? Un roguelike, ¿no? Something is making a noise. Algo está haciendo ese ruido. Probably just some old hinges on the. You better. I'll be ruined if this doesn't. We'll need to get. Bueno, es una saga que se caracteriza porque todos sus personajes son robots, ¿vale? La civilización, los personajes, los enemigos, los todo, ¿vale? Son robots. Vale, ok. Mueve tal, puedo rotarla con el con este de aquí. Perfecto. Bien, buen tutorial. Está como. Vale, ahora está bien el mapa, fijaos. ¿Lo veis abajo a la derecha? Ahora estamos bien, hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha. Pero estaba así, estaba todo doblado, tío. Ok. Nuestros trabajadores necesitarán un lugar donde vivir. Así que construyamos unos residenciales. ¿Esto qué es? Ingresos, vale, no tengo nada, ¿no? Ah, cada vez que llega arriba se cobra o se gasta, ¿no? Vale, aquí, trabajadores. Residencia. Zona industrial. Generan mano de obra, bueno, fuerza de trabajo. Ok. Pagas impuestos a tu. Ok. Dos tablones y genera 25 de dinero y 25 de trabajo. ¿Esto lo pondré un poco alejado o qué? Por aquí, quizá. This building is not connected to the train station. This is the road to connect. Vale, tengo que conectarles con. A ver.
Oldville, vale, todos los edificios deben estar conectados por un camino a la vieja estación de tren para funcionar. O sea, aquí. Dirt Road, quizá. ¿Dónde conecta con esto? ¿Así? ¿Ah, no, aquí. Soy retrasado, pero... Soy bastante gilipollas, perdón. ¿Cómo puedo borrar los sitios? ¿Cómo puedo borrar, chicos? Aquí. Hay que conectarlo aquí. Ok. Bien, ¿no? Entonces, hay que construir 6. Esta la he puesto mal. Vamos a quitarla. ¿Puedo moverla? Sí, se puede. No. Voy a ponerla aquí y así podemos poner más camino, ¿no? En plan así. Y aquí. Otra más. Y otra más aquí, supongo. Bien, ¿no? Ah, no, míralos, ahí están trabajando. Un mariachi, no, un vaquero, no, ¿qué es eso, coño? qué lindo, ¿no? Vale, construye un mercado. Vale, construyemos un mercado, marketplace. Mira, y podemos ponerlo aquí. Ah, con el tabulador rotamos. Vale, ok. Está perfecto, ¿no? Good. Ey, lo he puesto muy lindo. 18, 24 trabajadores disponibles. Desbloqueado un nuevo... Vale, ok. Vale, ¿qué me está diciendo? Hemos alcanzado una nueva meta, ¿no? Las nuevas metas desbloquean edificios y necesidades para tus ciudadanos. Ah, vale, vale, que deben ser... Ok. Selecciona esto. Una pequeña descripción. Vale, si hay cualquier problema lo pone aquí. Full fixes and needs and your advance. Vale, para tus beneficios. Ah, cuando completas todo esto puedes mejorarlo. The money and esteem boss you earn by keeping happy. Vale, ok. Dinero, 5 de 11. Si les mantienes felices. O sea, si cubres sus necesidades, esto sube y les puedes mejorar, ¿no? Si esto sube al 100%. Ok. Esto es un almacén. Hostias. Esto es muy grande, ¿no? ¿Qué hace el almacén? ¿Lo he puesto al revés? No, lo he puesto bien, ¿verdad? Las refinerías que rango entregan su tal al almacén. Ok. Forester. Follaje. ¿Esto qué es? Para... Ah, vale, esto es simplemente decorativo, ¿no? Decoraciones, vale. Esto es decorativo. Ok, pues ni me preocupo, ¿no? Vamos a quitar las exclamaciones. Voy a poner vallitas. Vale. Forester. Esto es para los árboles. Bien. Donde más pille, ¿no? Aquí. Fertilidad 100%. Vale, supongo que esto también le hace falta un camino. Hostia, ¿y cómo lo conecto, chicos? La he liado poniéndolo ahí. Pero es que es el lugar más cercano. ¿Cómo lo puedo conectar? Creo que no se puede, ¿no? A ver. Ah, sí que puede pasar por encima, parece. ¿Puedo ir por aquí? No, igual he liado no dejando ningún espacio libre aquí. A ver, chicos. Parece que sí que puede, ¿no? Ahora, hostia, pero está súper lejos. Supongo que tardará mucho, ¿no? Por cierto, ¿qué hay aquí? Abandoned Mineshaft, ok. Está ultra lejos eso. Me quedan 9 trabajadores. No puedo ver qué es cada uno, ¿no? No. Impuestos, no sé qué. Vale, ¿esto qué es? Modificaciones. Sin objetos disponibles. Ok. Tengo que construir también un... ¿Esto es un aserradero? Procesa la madera y construye tablones. ¿Qué cojones es esto, chicos? ¿What? ¡4.000 dineros!
Vale, yo entiendo que de aquí produce. Claro, mira, consigue la madera, la convierte en tablones. Hostia, pues igual convendría aquí mover esta casa. Vale, me acabo de dar cuenta que podemos mover las cosas. Bien. Perfecto, ¿no? La herramienta de recolocación, no hace falta borrar. Ok. Fulfill worker needs. Building that can fulfill need with lock. Ok. Vale, haz clic en una residencia para ver qué necesitan. Dinero, trabajadores. Needs not satisfied. Pero ¿qué es lo que necesitan? No lo sé. Servicios. Puede ser. Ah, necesitan como servicios. Esto lo cubre todo, ¿eh? Pum. ¿Y esto qué vende? Cada Steambot necesita un mantenimiento. Vale, ok. 2 de 5 fulfill work needs. ¡Eh! Lo tienen todo. ¿Y cómo les mejoro? Ok, aquí. Una granja de cactus. El agua es esencial. Ok. El agua de cactus se puede extraer de la granja de cactus. Si no puedes construir una granja de cactus, intenta construir más residencias y las necesidades de los ciudadanos. Ok. Tengo 11 trabajadores, ¿verdad? Sí. ¿Qué es la granja de cactus? Cactus Farm. Requiere más trabajadores, por lo cual hay que hacer más casas, ¿no? Mira, aquí llega. ¿Cuántos tengo? 45 y 70. Money, satisfaction. Vale, están todos perfect, ¿no? 48 y 70. Hostias, necesito. ¿Cuántas residencias necesito, tío? Vale. Llegas de sobra ahí. Ahí. A ver. Están todos perfectos, ¿eh? Tenemos 58 de 70. O sea que hay que construir aún más. Joder. Perfecto, ¿no? ¿Por qué no puedo ponerlo aquí, chicos? Position block. Ya no está bloqueado. ¡Ay, qué susto! Nueva meta. Este no está satisfecho, ¿por qué? Y este tampoco. Este tampoco. ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Ninguno está satisfecho. ¿Qué ha pasado? Ah, vale, me hace falta la granja de cactus. Ok. ¿Dónde la puedo colocar? Porque me marca como el camino. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Ventana de administración. La ventana de administración te da una vista general de tus recursos disponibles. Mantente los recursos negativos, ok. Objetos. No tengo ningún objeto. Vale, pero ¿dónde se coloca esto? El cactus farm. Squeeze. No comprendo dónde se coloca esto, ¿eh? ¿Aquí? Impuestos, no sé qué. No me queda del todo claro, ¿eh? Cactus. ¿Qué significa esto? Vale, pero ¿esto dónde se coloca, chicos? ¡Se puede colocar aquí! ¡Dios mío, qué lejos! Ah, no, espérate. Ah, que ya está, ya puedo. ¡Qué random, coño! ¿Qué faltaba? ¿Empleados? Vale, yo imagino. La granja requiere campo para funcionar.
Selecciona el... Vale. Play fields. Vale. Ah, tenía que haberlo puesto un poquito... Mierda, se lo he puesto mal. Tenía que haberlo puesto un poquito apartado, ¿no? Oye, la he liado con esto, ¿no? Ah, que no puedo colocar más. Construyendo otros 1000 podrás acelerar la construcción de no sé qué. Vale. Hostia, qué toque me da esto, chicos. Madre mía. Vale. Ah, ya está. Qué lindo, ¿no? No está mal mi ciudad, ¿no? Reparar. Cuesta 4. Me falta un tablón más. Esto es 1000. Vale, me hace falta 1000. Para aumentar esto. Y supongo que la extracción de madera también, ¿no? Vale, vamos a repararlo primero. 2. Vale, troncos y aquí. 4 más 1. Míralo, míralo. Lo está llevando al almacén. ¡Ah! Vale, vas a reparar. Faltan trabajadores. Coño de la ma. Vale, hacemos otro 1000, ¿no? Vale, tengo suficiente gente. Es que mira, este no llega aquí. Pues vamos a moverlo, ¿no? Ya irá subiendo, supongo. Nah, perfecto, ¿no? ¿Por qué no 100? Ahí está, perfecto. Están todos satisfechísimos. Esto era Worker Residencial. Bueno, podría construir otro aquí abajo, ¿no? Te pillé. ¡Aquí hay otro! ¡Te pillé! ¡Ey, me gusta eso, de los recursos que vas encontrando por ahí en las bolas esas! La típica planta robadora del desierto, ¿sabes? ¿Qué queríamos? ¿Qué necesita esto? Ah, creí que le pasaba algo. Esto es un service shop. ¿Otra vez está roto? Ah, que no lo he reparado. Soy gilipollas. Vale, service shop, vamos a poner uno aquí. Bien, ¿no? Todo el mundo súper contento, tío. Y eso nos permite poner otra residencia aquí. Entiendo, ¿no? Me gustaría que las casas tuviesen diferentes diseños. Ah, pero es que los tienen, realmente. Ah, los tienen. Son más o menos distintas. Eso me gusta mucho eso. Esto no sé muy bien. ¿Qué es esto, tío? Lo de subir y bajar, ¿qué coño es? No lo entiendo. Me lo explicó antes, pero no le presté mucha atención. Te haces rico con las putas plantas, Mira, otra aquí. Es que te haces rico con las plantas rodadoras. ¿Hay más por aquí o qué? ¿Qué es esto? Ya aparecerán más. ¿Otra vez? Ah, no. No he reparado aún. Entonces, ¿qué queríamos hacer? Queríamos hacer otro de esto, ¿verdad? Otro taller de estos. Ah, coño, se tiene otro aquí al lado. Low production. Pues haría falta otro de esto. Este. Ah, tiene que salir de rotation tool de turbo. A ver. Ah, vale. Ahí sí, ¿no? Ahí tiene 100%. Ahí está el 100%.
Y eso hará que crezca mi población, porque podré fabricar más rápido. ¿Dónde me voy a poner otra residencia? Bueno, espérate. Aquí no llega nada. Aquí sí. Estaría bien poder poner caminos distintos, ¿eh? Almacén, ya tengo uno. ¿Ya podemos repararlo? Me falta uno, ¿eh? En cuanto termine. Ole. Ah, mira, ahora necesitan carbón y una estación de tren. Bueno, ya, creo que estáis pidiendo ya demasiado, reparar. Bien, ¿no? Comerciante. Ok. Uy, ¿qué es esto? Train station. Ok. Comercios. Aquí compras objetos y equipamiento para mejorar tu ciudad y las minas. Los ítems se rerolean, ¿vale? Cuando el tren llega a la estación. Tengo 5 rubíes y 24.000 de dinero. Entregas de almacén. El objeto de almacén de entregas simultáneas más 1. Producción más 15%. Equipamiento de mineros. Recluta 3 ingenieros. Ingenieros no. Mineros. No puedo comprar nada. O no debería comprar nada, ¿no? Voy a comprar esto a ver qué es, ¿vale? Carbón, voy a marcarlo. Es que no sé qué significa lo de marcarlo. Item tool. Tengo item tool. No tengo, ¿no? Sin objetos disponibles. Vale. Esto es la mina de carbón esa, ¿no? Vale, ¿dónde pongo esto? En cualquier lugar. Vendido. Vale. Plantitas rodadoras que me den rubíes, ¿no? Estaría guapo. ¿Te imaginas? Nah, ya no hay plantitas rodadoras. Mira, el tren llega en 3 minutos. Vale, ¿qué debo hacer antes de que llegue eso, tío? ¿Cómo extraigo rubíes? Ingenieros. Forester es lo mismo que lo otro, ¿no? Sí. ¡Eh! 8 tablones. Me encanta el sonido de cómo se rompe eso, tío. ¿Habrá rubíes en las máquinas, en las bolas estas? Slot your item into... Vale, pero ¿qué objetos? Yo no tengo ítems. Es que no sé qué ítem se refiere. You got your hands on an item. Puedes usar la herramienta objeto para... Okay. No entiendo. No tengo nada yo. Ah, mira aquí. El almacén, es verdad, soy imbécil. Es verdad que compré la mejora del almacén. Soy bastante idiota. Administración, ok. A ver. Objetos. Ok. Las entregas simultáneas, o sea que más de una persona puede entregar los recursos a la vez. Antes creo que solo podía haber uno, y cuando no entregaba todo ese, no podía entrar otro, ¿sabes? Creo que funcionaba de esa forma. Vale, los recursos, no sé qué. Yo lo marco todo, no sé muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Les falta carbón. Mierda. Hostia, pero da todo el miedo ver esto todo rojo, ¿sabes? Pues habrá que poner otra mina de carbón. ¿Dónde era? La pondré aquí, ¿no? Venga, a trabajar. Mira, iba a buscar la madera. Ya está, todos correctos, todos bien.
Pues deberíamos poner más casas. Entiendo, ¿no? Le hagamos una conexión así. Ole. Así, ¿no? Tendré todo para... O sea, suficiente para todo el mundo. 64, 90, 93, 96, 98. Nice. Perfecto. Hay que llegar a 200, ¿eh? Uy, no puedo poner. Vale, pues hagamos una cosa y... quitemos eso y hagamos... uno más por encima, ¿no? Y así puedo poner otro aquí. Y otro aquí. Aquí me gustaría poner algún tipo de decoración, a ver. Yo qué sé, tío. ¡Eh, el tren! Ahora me traen algo distinto, pero no tengo rubíes. ¿Dónde los consigo, tío? Aquí puedes hacer un trato. Vale, yo doy un... Vale, entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Yo doy un recurso y ellos me dan de otro. Pero no puedo pillar... o sea, puedo subir. Hostia, es caro, los tablones. Por ejemplo, crear. Vale. Y esto es hasta la próxima vez que venga el tren, ¿verdad? Pero los rubíes, ¿cómo los consigo, tío? Tengo que poner aún más casas. Joder. Es todo casas en este juego, ¿no? Necesitamos a los ingenieros para llegar al mineshaft. Vale, ingenieros, papito. Uy, ¿esto? Mejorar trabajadores a ingenieros. Mira, ingeniero, ok. Tengo 85 trabajadores disponibles. Plantita rodadora. ¡Tres rubíes! ¡Tres rubíes! Vale, 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 vale. Puedo hacer algo. Entrega simultánea más uno. Bonus de impuestos. Equipamiento para mejorar el minero. El mineo. Voy a ver esto. Vale, entonces ese objeto se lo podemos poner, por ejemplo, a estos, ¿no? Ah, no, es en la mina, es en la mina. Vale. ¿Cómo podemos pillar minas? Hay que mejorar tres. Ya está, mira, tenemos tres ingenieros. Decoraciones nuevas. Muros bastante fancy, ¿no? A verlos. No están mal, ¿no? Están lindos. Vale, ¿esto qué es? Moonshiner y Saloon. Moonshiner, Sun Shifting Factory, Glass Blower, Moonshiner. Granja... ¿What? ¿Esto qué es? Para hacer licor. Esto utiliza el cactus y lo otro, eso. Más rubíes. Repara el broken... ¿Qué se ha roto? Ah, hay que reparar esto de aquí. Hola. Ingenieros 218 y conexión con el... Pues yo te voy a conectar enseguida, no te preocupes. Mira. Mira, conectado, ¿no? Ingenieros, me faltan 6 para reparar eso. ¿Afectan algo tener tantos ingenieros? ¿Y lo otro qué es? Reparado, ¿no? A ver. Toma. Igual me he adelantado un poco, ¿no? ¿Esto qué es, por cierto? Las minas. Yo quiero ver las minas, ¿eh? Las minas, chicos. Necesitamos nuggets de oro. Ok. Haz clic en el cofre, en el mineshaft, para empezar. Interactúa con el cofre. ¿Qué cofre, chicos? Aquí.
Gran estabilidad, no sé qué. Los nuggets de oro pueden encontrarlas en la mina. Son utilizados para costes de construcción. Vale. Es que aquí hay diferentes construcciones, ¿lo veis? Infraestructura, pilares. Para aumentar la estabilidad de la mina. ¡Wow! The room is too small to operate. A room needs to be at least 9 tiles. Vale, ¿cómo? Recluta mineros, uno de tres. Cuanto más grande sea el quarter, vale, y las establecidas, mayor el beneficio que provee, no sé qué. O sea, esto es bastante complicadete, ¿no? Dick. Ah, entiendo que aquí le digo qué picar. Míralo. Ahí le digo lo que tiene que picar. Puente, no sé qué, velocidad. Teletransportador. Míralo. Aquí hay algo, ¿eh? ¡Cómo mola, tío! El tren ha llegado. ¿Qué hay nuevo? Espérate, teníamos objetos, ¿no? Mira, 200% de velocidad de... ¡Hostias! Dale caña, ¿no? ¡Mira lo que rápido va! ¡Madre mía! Has descubierto una veta de agua sucia. ¡Loco! Momento, que he construido un pilar, ¿no? Vale. Este se vuelve loco. Se vuelve loco picando y me destruye todo. Recluta tres mineros. Vale, ¿y esto qué era? Saloon. Le da servicio a los mineros. A los ingenieros, perdón. Vamos a ponerlo ahí. Sí, porque esto... ¿Qué necesidades tiene? Ah, mira, un saloon. Moonshine. El saloon ya lo tienen. Falta el moonshine. Que el moonshine se conseguía... con esto. Pero para conseguir esto hace falta arena. O sea, arena, esto y haces esto. Madre de Dios. Vale, vamos a hacerlo aquí. Esto aquí. Esto aquí. Así, ¿no? Ah, 2% de fertilidad. Mierda, estoy que moverlo de aquí. 100%. Vale, mira, 100%. Así. Voy a ponerlo así. Un poco pocho, en verdad. Vale, mira, son fabrica arena. Con la arena hacemos esto. Y con eso hacemos esto. ¡Madre mía, tío! ¿Cómo estáis de necesidades y cosas? Las casas y demás. ¿Qué necesitáis? Ah, necesitáis las cosas nuevas, ¿no? De los ingenieros. Esto, simplemente. Vale, y a ver la mina abajo. ¿Cómo contrato peña? Ah, era aquí, ¿no? Cada X llega uno nuevo. ¿Aquí qué hay? ¿Qué es esto, chicos? Quita todo esto, anda. A ver qué hay allí. ¡Otro más! Claro, cuan grande sea esto. Vale, mayor capacidad. Mira, tres. Coloca seis de estos más para un minero adicional. Okay. Y hay que ir poniendo estas cosas. Porque aumenta la inestabilidad de la cueva, ¿sabes? De la mina. Vale, por ahora está bloqueado, ¿no? Quita de eso, porfa.
¿Qué cuesta poner esto? 300. Ahora pillo ahí, tranquilos. Ahí está. ¿Debería ampliar esto? ¿25 nuggets de oro? Aquí tengo un minero. Vale. Porque no puedo marcar esto. The few prospectors to handle tasks. Ah, demasiados prospectors para hacer el trabajo eficientemente. ¿Cómo? Ah, que esto es una mena tocha, ¿no? Hace falta un prospector mejor. Este. Necesito 70 ingenieros para desbloquear eso. Hostias. Vale, pero ya empezamos a tener de esto, por lo cual los ingenieros estáis ya... Aquí no llega el salón. Vale, pues vamos a construir un salón. No pasa nada. Vale, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a mover esto uno para atrás. Ah, no puedo. Bueno, aquí tienes 100. Segundo. Un poco pocho esto que estoy haciendo, perdón. Vale, si puedo poner un salón. ¿No está el salón? Aquí. Mira. Nos cabe aquí el salón. Ole, ¿no? Menos 8 de fertilidad, ¿por qué? Ah, por los edificios de los alrededores. Vale, vale, vale. Que los edificios estorban y afectan al... Ok. Mira, 2 rubíes más. Uy, velocidades prospectores, no sé qué. Tengo muy poco dinero, ¿no? 2000, uff. ¿Cuánto dinero gano, por cierto? 500 solo. Es súper poco, ¿no? Entonces tenéis que estar ya de... Mira, estáis ya de puta madre. Entonces hacemos una cosa. ¿No? A ver si llegamos a 70 y desbloqueamos los prospectores. Más que nada para verlos. Ole. Hemos de... Ahora quieren Superior Office. Superior Office. Mira. ¡Oh! Caminos nuevos. A verlo. 1900 de dinero y 3 herramientas. Se han vuelto locos, ¿eh? Qué lindo. Ahora es un camino, de verdad, ¿eh? Vale. ¿Qué es esto? Toolmaker. Para hacer herramientas. Ingenieros, no sé qué. Vale, se van a esperar un poquito, ¿eh? ¡Ey, mira! Una planta rodadora aquí en medio. 8 herramientas me ha dado. Vale, vamos a pillar un prospector de esos, ¿no? Vale. ¡Míralo! Ahí va. Ah, pero claro, si pongo muchas de estas, no tienen los mismos objetos, todos. Esto lo puedo remover entonces, ¿no? Vale, que un minero se ha ido por... Vale, no pasa nada. ¿Qué está pillando este aquí? ¿Qué está mandando para arriba este, loco? Ahora podemos... Ah, igual con lo que están mandando hacemos hacemos esto, ¿no? Convierte... Ah, mira, convierte eso en herramientas. Tócatela. Las herramientas que sacas de abajo. O sea, la chatarra, perdón.
Construye un de esto de picos, no sé qué de picos, vale. Extrae una beta de Ironium. Madre mía. Find the first piece of old tech. Encuentra la primera pieza de la vieja tecnología. Mira, tools. Tools. Agua sucia. Rubíes. ¡Un cofre! ¡Un super cofre! Vale, espera un momento. Vale, incrementando el de esta del prospector, puedes obtener más prospectores. Vale, que reducirán el tiempo en el que obtienes recursos. Vale, ahí puedo hacer un puente, ¿no? Mierda, hace falta ingenieros. No puedo. Hacen falta ingenieros, chicos. Vale, 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 vale. Y se sigue pillando de esto. Será infinito. Mira, ya hay más cosas. Hay de estos de casco rojo, de casco verde. O sea, hay de... Madre mía. Es un mundo aparte la mina, ¿eh? Es completamente un mundo aparte. Tres rubíes. Tres rubíes. Madre mía, me hincho rubíes, ¿no? Buah, de locos. Bueno, creo que está bien por hoy. O sea, por hoy, por este vídeo está bastante bien, chicos. Mira, otra bola. ¿Qué os ha parecido? Se ve bastante, bastante completo. Está en inglés porque es la demo, ¿vale? Pero el juego final saldrá en español, así que tranquilos. Cuando salga la versión final seguramente hagamos otro vídeo, ¿vale? Viendo el juego pues en español, disfrutando el lore y viendo un poquito más de todo. Os dejo aquí con Samuel, que se está dando una vueltita. Y espero que os haya gustado el vídeo. Dejad un like, esas cosillas, y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!